Listos. Cancún. Ahí está Ivonne. Cancún, ¿qué tal? Y ahí está la loca, es que no sé qué está cante y cante. Ahora sí podemos decir que estamos en Cancún. Tenemos el mar aquí. Y cenita deli, súper merecida después de dos funciones, súper lindas, con la gente de aquí divina. Oigan, ya estamos llegando aquí a Veracruz a inaugurar la nueva tienda de Pandora. Ya estoy lista, pero como que hay algo que no va mucho con mi look el día de hoy. El tatuaje de Sileni no sale. No hay manera de que salga. ¿Cómo? Oigan, estoy con Loren, que me acaba de traer del DF un regalito que me mandaron, que no saben la emoción que me da y me muero por enseñarles. De parte de la familia Samsung. Ahí les... ¡Wow! Vean esto, lo cool. Me muero por usarlo. Mil gracias, Samsung. De verdad, me dijeron que tomas las mejores fotos, los mejores videos, las mejores aplicaciones, todo. Me muero por estrenarlo. Hemos llegado a Puebla, vamos a comer antes de las funciones. Tenemos una a las 7, otra a las 9, así que a toda la gente de Puebla o que esté en Puebla, los esperamos en el Centro Cultural Universitario. Aquí los vemos. Teatro. Miren todos los que me vinieron a ver. ¡Yeitita! ¡Sí! Se quedó en México, cabrón. Mediante, güey. ¡Listos! A punto de arrancar. Hola. Ahí están todos. ¡Ay, qué ánimo! ¡Qué bonito! Nos pone nervioso la... A Vico, porque Vico, tiene, exacto, uno, tiene unos lipsticks y le dice que quiere uno para sus tías. No te hagas. Y para mí, no. Él quiere el de colágeno. Tengo uno que a golpes. Renata no. Oigan, estamos organizando una dinámica increíble. Hoy mismo se van a poder ganar un par de tenis de hombre y un par de tenis de mujer. Está súper fácil lo que tienen que hacer. En Facebook, en la página de K-Swiss, van a subir una foto mía de la sesión de fotos de ahorita. Solamente tienen que ir, darle like y poner comentario en esa foto. Y de la gente que haya puesto comentario y le haya dado like a la foto, vamos a hacer un sorteo. Y ahorita mismo, en un ratito, vamos a decir quién fue el ganador del primer par de tenis. Y se los manda. ¿Qué es, Jaycita, eso que me das? Te voy a dar cebolla con ajo. ¡No! ¡Miel! ¡No! Sí, tomillo. Tómate. No, nada más te lo vas a pasar. Oigan, me acabo de despertar. Me quedé dormida deli como hora y media, gracias a Dios. Porque no había podido descansar bien. Pero Ciudad Juárez, ya vamos al teatro. Ahí los esperamos. Todos los privilegios que hay en el gobierno para que el gobierno esté al servicio de la mafia y del poder. Así vemos nosotras el debate. Gratifica muy bien a los altos funcionarios. Y venimos todas llegando antro. A cenar al antro. María, ¿dónde vas? Al antro. A ver, échale. Al antro. Échale. Bueno.
Tengo algo muy importante que decirles, pero antes quiero aclarar que esto no es ningún comercial, ¿ok? Nadie me está pagando por decir esto, lo quiero recomendar de corazón porque realmente creo que es un genio de la alimentación. José está en México. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo le haces? Cuando he tenido algunas fotos o algún proyecto o para mi vida diaria tener una alimentación sana y balanceada, José siempre me ha echado la mano. Va a estar en México 28 y 29 de abril. ¡Nunca está! Siempre está dando citas por todo el mundo. Aprovechen que va a estar aquí. Swipe up. Su vida está muy complicada. Muy. Es una niña de mota, de... No quiere decir que todos los jóvenes sean así, pero no. Ella habla de su experiencia. Exacto. Como todo lo